saludos y muchas gracias por acompañarnos en este esperadísimo partido. La verdad es que pocos encuentros me parecen más interesantes si tenemos en cuenta lo que hay en juego. Se respira tranquilidad y confianza desde todos los rincones del graderío, pues las opciones son relativamente favorables. Y déjenme que incida en eso de relativamente. Las gradas de color azul y grana donde quiera que se mire. Himnos poderosos y cargados de orgullo. Esto es lo que se siente al estar en Barcelona. Esto es lo que se respira aquí. Ya se ha retomado el juego en el campo. Fútbol Club Barcelona. Y el Fútbol Club Barcelona. El Barcelona. ¡Darwin Núñez! ¡El balón al palo! Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Tiene que ser la Pulga, ese jugador, ese genio llamado Lionel Messi, y que es el mejor. ¡Le pega a portería! ¡Gran envío! Neymar, se ha pegado un carrerón, ¿eh? Todo hay que decirlo. Seguro que sus compañeros se han motivado solo de verlo a él correr como si no hubiera un mañana. Diego Milito, un buen pase y podría colarse. Intenta colarla. Neymar. La controla Neymar. Avanza con Neymar. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Imposible colocarla mejor. La finalización ha sido tremenda, ¿eh? Yo creo que el portero no la habría parado ni aunque le hubiera dicho antes dónde se le iba a poner. Reanudamos el encuentro con 1-0. Sí, pero como el míster les habrá dicho a los suyos, ahora no pueden permitirse perder la concentración, ¿eh? Si buscan la contra, van a tener que ser más rápidos. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Parece que sale de esa. Lo intenta. Tiene ganas, pero no le está saliendo. Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. La intención era buena, sin duda, ¿eh? Pero no encontró su destino. Marquinhos mete el pie y se lleva la pelota. ¡Messi! ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Ese pase no ha salido limpio. Ahí acaba el ataque, pese al buen inicio de la jugada. Un corte providencial. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Vaya remate de cabeza! ¡Gol! No tan rápido, todavía queda mucha tela que cortar. El empate vuelve a reinar en el electrónico. Le han hecho falta. Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores, porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol que fue interrumpida por esa falta. Neymar, a punto de tirar. Diría que esto es precisamente lo que el rival quería tratar de evitar a toda costa.
Diego Milito. Busca un buen desmarque. La controla Messi. Trata de colarla entre la defensa. El Barcelona va a sacar su primer saque de esquina. Se le va buscando el remate. El remate sale desviado. Balón para arriba. Y consigue recuperarla. Bien hecho y bien visto. Ese balón no va a llegar a su destino. Rafael Veiga. Y desbarata su ataque. La controla Neymar. Marquinhos ha defendido de una forma estupenda. Muy bien hecho. Menuda intercepción, vital. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. La pelota traspasó la línea. Y ahí está el destinatario de ese pase. Ahí está, para recuperarla. No ha sido el pase más preciso del mundo. 2 minutos de descuento. Hoeneß. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. El Barcelona se va al vestuario tras una primera parte igualada al máximo, tanto por el 1-1 del marcador como por lo que se ha visto en el terreno de juego, ya que ni ellos han destacado especialmente sobre su rival ni viceversa. Así que ambos tienen motivos para ser optimistas de cara a la reanudación. Espíritu de equipo, eso es lo importante. Y no darse nunca por vencido. Esa es la actitud que indudablemente quieren ver los aficionados. ¡Menudo disparo! ¡Interesante balón! Rafael Veiga. Buena combinación. El tipo de movimiento que podría tener sus frutos. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Balón en largo. Consigue salir. Buen pase al hueco. Es el tipo de situación que deben capitalizar. Vaya, al menos lo intentó. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. ¡Ensaya golpeo! Rafael Veiga. ¡El balón le llega! ¡Es una gran ocasión! Y aquí va su segundo córner de hoy. Y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina. Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. Maradona. Hoeneß. La controla Neymar. Balón para Hernández. Diego Milito. Manda un pase de aquella manera. ¡Malo, este malo! Asciende a 98.004 espectadores. ¡Maradona!
la cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. La intenta deslizar a través de la defensa. Yo creo... ¡Prueba suerte! Ha conseguido tocar el balón de forma crucial. Van a necesitar, fíjate, ¿eh?, algo extraordinario para batirlo hoy. Y suman un nuevo córner, el tercero para ellos. Aventajan al contrario, que todavía no ha tirado de esquina. Peligro evitado y ahora la réplica. Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? Supera la defensa y avanza. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Parece un buen balón. Bascula el juego hacia el centro. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Ese pase no ha salido limpio. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Maradona vuelca el juego a la banda derecha. Va toda prisa hacia portería. Neymar. La controla Messi. Parece que sale de esa. La centra. El nivel de intensidad, os digo, es estupendo. Se nota que los dos equipos van a por todas. Pase por detrás de la defensa. ¡Chuta! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Barcelona! Menuda montaña rusa de emociones. Todavía queda por saber cómo termina la cosa, pero está siendo movidita. ¡Y dispara a portería! ¡Tiene espacio por delante! Retrasa el balón para volver a empezar. ¡Maradona! Ha sido una increíble oportunidad de ampliar la ventaja. La verdad es que si hubiera marcado, habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. Ahí acaba el ataque. Pues Darwin intenta el remate. Un envío profundo que busca el segundo palo. Se están quedando sin tiempo. Tienen que mover mejor la pelota. ¡La recibe! ¡Atención! ¡Remata! Rafael Veiga. Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más. La controla Diego Milito. ¡Oportunidad de remate! Un minuto de descuento. ¡Una muy buena parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡Ahí va el disparo! ¡Tiene un disparo claro! ¡La recibe en buena posición! Ahí está. Es el final del partido. Una victoria. Y ya sabemos...
el Barcelona afrontan el inicio de lo que seguro que será otra carrera encarnizada hacia la línea de meta, tras la que esperan premios muy jugosos en muchos aspectos. No obstante, aquí no se regala nada, así que más les vale empezar con buen pie o lo pueden arrastrar el resto de la temporada. La verdad es que la previa del encuentro ha sido fabulosa. Ahora esperemos que el partido esté a esa misma altura. Ya se ha retomado el juego en el campo. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. La controla Diego Milito. ¡Puede acabar! ¡Neymar! ¡Gran intervención del guardameta! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? La juega hacia la derecha. Se ha marcado. Ahora es justo cuando necesitan abusar de esa velocidad. Un buen pase y podría colarse. No dudó en interceptar. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. La intenta deslizar a través de la defensa. Tienen mucho espacio, es una gran oportunidad. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Alejado! Otro claro ejemplo de lo cómodo que se siente este equipo a la contra. Bernardo Silva. El marcador aún no ha vuelto de las vacaciones. Seguimos 0-0. Maradona. Diego Milito. Deben aprovechar este robo de balón, ¿eh? Lucas Vázquez. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. La controla Diego Milito. Pase por detrás de la defensa. ¡Dispara! El balón suelto y lo vuelve a intentar. ¡Vaya día! ¡Eso es gol en propia puerta! Qué pena, ¿eh? A veces pasa, pero a nadie le gusta encajar un gol así. Ha sido un golpe de suerte, diría yo. Pero al menos se vuelven a meter en el partido. En este tipo de partidos las ocasiones son escasas y errores así se pueden pagar, pero muy caros, ¿eh? Pelotazo en largo. Bellingham avanza con decisión y la juega hacia la izquierda. Ese pase no ha salido limpio. Buen pase al hueco. Ese balón no va a llegar a su destino. La controla Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva. Neymar. Se lanza y se la lleva sin problemas. La controla Benzema. Bellingham la juega atrás. No tenía muchas más opciones, ¿eh? No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. No ha sido el pase más preciso del mundo. Parece un buen balón. Vuelca hacia la derecha. ¡Parece que sale de esa! ¡Buen golpe al balón! ¡Gol! ¡La ha metido! ¡Toma ya! ¡Cumple 100 partidos de la mejor forma posible! Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no ocurre esto, el gol. El Barcelona ya tiene un colchón de dos tantos. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador.
pases se suceden muy rápido. ¡Diego Milito! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! Sí, siguen así. La goleada puede ser escandalosa. ¡La ha puesto donde ha querido! ¡Y el portero ni la ha olido! La finalización ha sido tremenda, ¿eh? Yo creo que el portero no lo habría parado ni aunque le hubiera dicho antes dónde se le iba a poner. El Barcelona está en una posición muy ventajosa ahora mismo. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Tocan bien la pelota en ese sector. ¡Lo intenta! Y la recupera Bernardo Silva. La para. Muy buena mano, la verdad. Ha visto hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo le ha faltado un poquito más de puntería. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Hemos tenido de todo en la primera mitad. El problema es que solo lo hemos visto en una portería. Nos vamos al descanso 3-0 y a poco que esto siga así, el resultado puede parecerse más al de un partido de rugby que al que solemos ver en los partidos de fútbol. Muchas vitaminas van a tener que tomar para que algo cambie. El Barcelona está haciendo un gran partido, ¿eh? Tanto en ataque como en defensa. Es que parece que lo tienen bastante encarrilado, pero ojo, ¿eh? Vamos a ver si... El colegiado pita la falta. Con tantos jugadores en el área buscando el remate, parece claro el centro. Yo no lo tengo claro. Cristiano Ronaldo. Se ha anticipado como si usara su sexto sentido. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Consigue salir. Ahí tiene un hueco. ¡Dispara! Magnífica jugada, ¿eh? Ha entendido la situación y se ha posicionado a la perfección. La controla Diego Milito. ¡Diego Milito! Ese pase no ha salido limpio. Se va el solo hacia arriba. ¡Neymar! El portero consigue despejar. Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia. Pero esta vez no ha sido así. Los dos jugadores luchan hombro con hombro. La controla Diego Milito. ¡Qué habilidad! Ese balón no va a llegar a su destino. La controla Diego Milito. Vuelca el juego a la banda derecha. Retrasa el balón para volver a empezar. Es el tipo de situación que deben capitalizar. La controla Modric. Parece que sale de esa. No, el envío no ha sido bueno. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Una férrea labor defensiva la que hemos visto. ¡Camavinga! Cómo suena la grada tras esa acción, ¿eh? La controla Neymar. Hoeneß. Juega hacia la banda derecha. Bernardo Silva recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Se va hacia arriba. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Lucas Vázquez! No ha sido el pase más preciso del mundo. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡El balón le llega! ¡Es una gran ocasión! Ese pase no ha salido limpio.
dirigido de maravilla. Gran intercepción. Brillante. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Un balón en largo, pero me da que se le ha torcido la mira. Ahí está, para recuperarla. La controla Maradona. La controla Cristiano Ronaldo. La controla Neymar. La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanzan. Buen balón y opciones de combinar. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Dudo mucho, mucho, que pudiera haber sacado algo de provecho, ¿eh? Había demasiados jugadores a su alrededor. Busca un buen desmarque. Recibe la pelota en zona de peligro. Intenta colarla. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. La controla Diego Milito. La juega hacia la derecha. ¡Ojo! ¡Que hay peligro! La pelota salió y es saque lateral. La controla Neymar y pita la falta. ¡Ha parado Courtois! ¡Una intervención buenísima! Es su última ocasión para ponerle la guinda al pastel. Habrá un minuto de descuento. ¡Un minuto de tiempo extra! Mendy. Hizo sonar el silbato. El partido terminó. A estos nadie les tose. ¡Qué autoridad para marcar y qué seguridad en defensa! Diego Milito.
Pues por fin estamos aquí y les damos la bienvenida a todos por estar con nosotros en un partido que no puede perderse absolutamente nadie. Llevamos tiempo ya con ganas de que llegue y ahora que ya está aquí, seguro que no nos va a defraudar. Atentos a los cánticos que nos regala hoy el fútbol catalán. Cientos de miles de aficionados culés se unen a coro para recibir a los suyos. Como el equipo esté a la altura de la afición, ¡mucho ojo! Venga, la acción continúa de nuevo. Fútbol Club Barcelona y el Galatasaray. ¡Controla el balón en zona de peligro! ¡Parece que sale de esa! ¡Neymar! Desde ahí pueden llegar arriba. Estaremos de acuerdo en que Neymar intentará echarse al equipo a la espalda, al menos en cuestiones creativas. Sin duda, Maldini. Por lo menos, seguro que estamos todos deseando que lo haga. Su visión y creación de juego está en un nivel superior. Y es que da un poco igual donde le pongan, ¿eh? Es que, ¿qué más da? Echado a la izquierda, segundo delantero. Es que da lo mismo. A poco que cuente con un mínimo de libertad, ya puede echarse a temblar el rival al que le toque porque es que lo va a destrozar. Pasan a la alternativa. Saviola. Neymar. Los pases se suceden muy rápido. Diego Milito. La taja de maravilla. Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. El Barcelona va a sacar su primer saque de esquina, el primero del partido. El Galatasaray se lanza al contraataque. Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? Sí, esto es lo que andaban buscando. ¡Consigue salir! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Busca un buen desmarque! ¡Parece que sale de esa! ¡Le pega a portería! Juega hacia la banda derecha. Ese pase no ha salido limpio. Bernardo Silva. Neymar. Consigue salir. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre. Solo le queda batir al portero. No parecía dispuesto a subir ningún riesgo. Y ahí van de... ¡Pero qué bien le pega! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Barcelona! Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Y se rompió el candado. 1-0. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es esto. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. ¡Saviola! ¡Atención, que está en zona de peligro! Pelota larga. Un balón peligroso. A la par que desilusionante. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Diego Milito! ¡Paradón espectacular! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Corner, el segundo del partido. El rival todavía no ha sacado del cuarto de círculo. Peligro evitado y ahora la réplica. Esto es lo que suele pasar. Ese balón no va a llegar a su destino. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Qué balón le
Messi. Tienen la oportunidad de contraatacar. Buen pase al hueco. Una intercepción y dispara a portería. ¡Gol! ¡La ha metido! ¡Toma ya! El Galatasaray se vuelve a meter en el partido. Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? Bueno, el marcaje ha sido espantoso, la verdad, ¿eh? No hay otra manera de describirlo. Si concedes tanto espacio delante mismo de la portería, te van a llevar goles por todas partes. El partido se reanuda con tablas en el... ¡Lo intenta! ¡Gol! ¡Ha entrado! ¡Balón en la red! Hay que tener la sangre muy fría. Bastoni ha sido el responsable de esa falta. Ya había recibido una última advertencia con anterioridad. Sabe que se ha metido en un jardín. Una acción a destiempo y tendrá un grave problema, ¿eh? La agresividad controlada tiene un pase, pero las pruebas demuestran lo contrario. ¡Saviola! Darwin Núñez. La defensa debe replegarse. ¡Qué buena primera parte! Pues estamos viendo un partido la mar de entretenido, la verdad. Muy, muy disputado. Obviamente, un equipo estará más contento que el otro, pero yo no echaría las campanas al vuelo, que en la segunda parte puede pasar de todo, ¿eh? Nos vamos al descanso con 2-1 y ya tenemos ganas de ver cómo se va a desarrollar la segunda parte. Llegamos al descanso. Bueno, menuda locura de primera. ¡Sencillamente espectacular! ¡Sin duda han estado muy inspirados! ¡Madre mía, qué golazo, qué pedazo de golazo! ¡Darwin Núñez! Neymar. Toda suya y sigan, sigan. Vuelca el juego a la banda derecha. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de mucha... ¡Dispara! Bernardo Silva la juega hacia la derecha. Hoeneß la pone por detrás de la defensa. Solo le queda el portero. ¡Mete el disparo! ¡Y gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo impresionante! ¡Es tremendo! Y rompen la igualdad después del descanso. No ha tardado mucho en hacerse notar, ¿eh? Sabe de sobra lo mucho que confían en él. Y ahí está, demostrándonos a todos cómo se hace. Ojalá todo fuera siempre tan fácil. Remate a placer y gol. Buah, parece que los defensas están hablando como echándose la culpa los unos a los otros. Eso suele pasar mucho, ¿eh? Tierra, trágame. Eso piensan. Saben que en el equipo contrario hay una bestia y van y la dejan sola. Muy listos no son, la verdad. Y con ese gol, completa su triplete. De todos los colores los ha marcado, ¿eh? Menuda confianza ha demostrado. No queda más que postrarse ante él. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Asciende a 96. La controla Diego Milito. Vuelca hacia la derecha. Parece que sale de esa. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡La juega en largo! Intenta jugar con él, pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Te doy toda la razón, Carlos. ¡Posición correcta! Consigue salir. Dentro de Mbappé. ¡Ojo! ¡Intenta disparo! Llega a tiempo y la despeja. Magnífica jugada, ¿eh? Ha entendido la situación y se ha posicionado a la perfección.
habrá saque de banda. Se va a realizar un cambio de jugadores. Juega hacia la banda derecha. Diego Milito. Que ya ha dado un pase de gol hoy. Intenta colarla. Parece que sale de esa. Una defensa de lo más cerril, de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. El resultado ha sido inevitable. Es imposible conseguir algo con tantísima gente concentrada. ¡Prueba el tiro! Ha sido una increíble oportunidad de ampliar la ventaja. ¿Qué cara me lleva después de haber fallado esa ocasión, el pobre? Aunque tal y como está jugando, es fácil que tenga más. Colarla en mano de Mbappé. ¡Uy, uy, uy! ¡Gol! El balón directo al fondo de la portería. Yo diría que es definitivo. Es un golpe desmoralizador en esta fase del encuentro. Siempre fue el más listo de la clase. Y por esto hay que pelear siempre cada balón. Por esto, no ir detrás de la pelota por lo que pueda pasar siempre es un error. En este caso, la situación ha acabado de forma ideal. ¡Busca el remate! El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. La juega hacia la derecha. Un buen pase y podría colarse. Consigue conectar el pase. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. Vuelca el juego a la banda derecha. La controla Cristiano Ronaldo. Un balón para... ¡Dispara! Le ha salvado la papeleta al portero, ¿eh? ¡Qué manera de defender! La controla Saviola. Trata de colarla entre la defensa. No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. El Galatasaray puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. ¡Un fallo! ¡De Bruyne! ¡Gol! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Jugadón! Se están dando todas las circunstancias para vivir un final dramático. Un balón regalado y un gol gratis. Ha hecho bien en aprovechar la oportunidad. También puede ser, también, que ese balón no se debiera haber jugado en corto, ¿eh? Reducen las diferencias. Y le... ¡Diego Milito! ¡El disparo! Y consigue arrebatársela. ¡Señor! Con
esto entra en el exclusivo club de los futbolistas con 300 goles en su haber. Una precisión de cirujano. Qué barbaridad, ¿eh? Tenía clarísimo lo que quería hacer antes de recibir la pelota. Si es que no ha mirado ni al portero. Ahí está. Es el final del partido. Ya no habrá dudas de la capacidad de reacción de este equipo. Mantuvieron la cabeza. Menudo partido nos traemos hoy entre manos. Puede que no tenga una gran relevancia en tanto que no hay una gran cosa en juego, pero es evidente que subyace un importante componente de pasión y de orgullo. La gente no para de cantar y vitorear desde las gradas, y eso compone una banda sonora perfecta para una ocasión como esta. La verdad es que la estampa es espectacular. Da la sensación de ser un partido importante, pero así es como se viven todos los encuentros en este estadio. Venga, la acción continúa de nuevo. Benfica y el Fútbol Club Barcelona. Diego Milito, un auténtico especialista, ¿sabes en qué? En marcar goles. Sí, con él sí que se puede utilizar la expresión de killer del área. Lo que más me impresiona de él es su elegancia y su efectividad. No es que tenga el porte o el físico de otros compañeros, pero en cuanto a desmarques y sangre fría dentro del área, es un 9 puro que no tiene rival. Es que no tiene rival. Y al final, eso es lo que importa en el fútbol, ¿no? Que la pelota acabe entre los tres palos, es así de fácil. ¡Maradona! ¡La recibe! ¡Atención! Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Vinicius Junior. ¡Ahí va un buen balón! Avanza con Son. ¡Gol del Benfica! Una combinación magnífica entre los dos. Queda claro que se complementan perfectamente. El Barcelona todavía necesita arrancar. ¡Menuda intercepción! ¡Vital! Desde ahí pueden llegar arriba.
Tiene carril para correr por la izquierda. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Maradona! ¡La recibe Diego Milito! ¡Interviene y la para! Aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece, la tajada es bárbara, bárbara. Y aquí llega el primer saque de esquina. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? Neymar. Martínez y la juega hacia la izquierda. Vinicius Junior. ¡Qué buen balón! ¡Atención! Pase por detrás de la defensa. Hoeneß. La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanzan. Si es que cuando hay movimiento, siempre hay más opciones. ¡Buen pase al hueco! Solo le queda batir al portero. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Maradona. Neymar prefiere jugar en largo. Zinchenko recibe ese contacto y es falta. Cuaresgelia. Vinicius Junior. ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡Salió! ¡Va a ser saque de banda! Ponen el balón en juego, pero ahí está él para hacerse con la pelota. La intenta deslizar a través de la defensa. Estaba en fuera de juego. No ha sido el mejor de los pases. El Barcelona logra conectar sus pases. Koundé, muy serio, recupera la bola. Kanté. Vinicius Junior. Son Heung-min. Un buen pase y podría colarse. ¡Llega la ocasión! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué clase! ¡Qué gol! El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido. ¡Diego Milito! ¡Gol! Golpeó el cuero con confianza. Y ahí está el resultado. ¡Es gol! El portero se lo ha currado, ¿eh? Pero ni con esa sabido manera. Pero qué difícil y qué ingrato es ser portero muchas veces. Fíjate, un fallo y hasta gol. Es que no ha conseguido atajar la pelota y la han mandado al fondo de la red. Saque de centro. Solo van un gol por debajo. El partido da un giro de 180 grados, ¿eh? Ahora son ellos los que llevan la iniciativa. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Tiene un disparo claro! ¡El balón vuela! Maradona. Vuelca hacia la derecha. ¡Consigue salir! Hay claro contacto y, por tanto, falta. Creo que el árbitro ya le dejó claro antes que esta era su última advertencia. El portero lo ha pasado mal. Ha visto que la cosa podía empeorar, pero el silbato del árbitro indica el final de la primera parte.
Pues estamos viendo un partido la mar de entretenido, la verdad. Muy, muy disputado. Obviamente, un equipo estará más contento que el otro, pero yo no echaría las campanas al vuelo, que en la segunda parte puede pasar de todo, ¿eh? Nos vamos al descanso con 2-1 y ya tenemos ganas de ver cómo se va a desarrollar la segunda parte. Bueno, esto no está ni mucho menos decidido, la verdad. Los dos equipos han demostrado que saben encontrar la portería contraria y el siguiente gol podría llegar pues en un lado o en otro. La pelota vuelve a rodar. El Barcelona no debe rasgarse las vestiduras, ¿eh? Porque aún quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe... ¡Mete el disparo! Zinchenko. Son. Ahí va esa pelota entre líneas. Hoeneß. Pases precisos y firmes. Diego Milito. Una reacción de manual. Son Heung-min. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Busca un buen desmarque. Bernardo Silva. No ha sido el pase más preciso del mundo. Bernardo Silva. Los pases se suceden muy rápido. Intenta colarla. Golpea el esférico hacia el área. Juega hacia la banda derecha. Buena pinta ese movimiento, ¿eh? Un desmarque al hueco siempre viene bien. Ese pase no ha salido limpio. Está hecho un mago del balón. Busca hacer daño. Yo creo que tienen que seguir así. No le queda otra que apretar. Esto podría ser muy interesante. La controla Diego Milito. Kanté ha hecho bien al avanzar por su cuenta, pero los rivales no le han dejado seguir. Ahora es fácil decirlo, ¿eh? Pero si hubiera levantado la vista a la derecha, habría visto que contaba con apoyo. Le ha faltado visión de juego. La controla Diego Milito. Zinchenko. Son Heung-min. Ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. ¡Qué oportunidad! ¡No puede fallar! Y la recupera en un santiamén. Trata de... ¡Y dispara a portería! ¡Gol! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Jugadón! Es el árbitro el que ha entendido que estaba en fuera de juego. El gol no es válido. Su alegría no duró mucho, ¿eh? El auxiliar levantó la bandera. Puede que fuera muy justo, pero la decisión yo creo que es correcta. Gol que no sube al marcador y se reanuda ya el juego. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Número 18, número 9, número 14. Vão dar os seus lugares a número 10, Neymar. Número 17, número 13, número 5, Vieira. Número 8. La manda arriba. Parece un buen balón. La pelota encuentra bien a su destinatario. Dentro de Mbappé.
Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡El balón le llega! ¡Es una gran ocasión! ¡Y la recibe de buen ensayo golpeo! ¡Ha demostrado una seguridad en sí mismo bárbara! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. El Benfica está... ¡Romario! ¡Gol! Y acaba en la red. Es imposible parar eso. Es que no puede haber otro resultado posible. Menudos nervios de acero. ¡Pues el suplente ya ha dejado su huella! Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? Eso, sin duda, ha hecho que cambie la dinámica. La verdad es que no hay mejor momento para conseguir ese colchón de dos goles, ¿eh? Este debería ser el decisivo, ¿sí? No pierden la posesión y combinan bien. ¡Buen prueba el disparo! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Ahora sí que sí! ¡El partido parece sentenciado! ¡Qué jugada más inteligente, ¿eh? Gran pase y también gran carrerón que se ha pegado el compañero. Le han ganado la partida muy bien a la defensa. Parece que esto está visto para sentencia. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Esa galopada es buena. ¿Acabará en ocasión? Fabinho. Pelota para Pedri. Otro pase. No la pierden. Diego Milito. ¡Gol! El portero se lamenta, pero de poco le sirve. ¡Ha sido gol! ¡Han recuperado un gol! Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. ¡Romario! Vamos a tener 3 minutos de compensación. Ese balón no va a llegar a su destino. Vuelca el juego a la banda derecha. Interesante balón. Es el tipo de carrera que odian los defensores, ¿eh? ¡Buen trabajo! Será saque de banda. Neymar. Hizo sonar el silbato. El partido terminó. Perder de esta manera es doloroso. Se ven las caras de los jugadores. Solo queda mirar hacia adelante y aprender. Maldini, ¿cómo has visto el partido? El Barcelona lo ha tenido muy difícil. Ha ido por detrás en el marcador desde los primeros minutos y así concede muchos espacios al rival. Así que con ese gol ya tenía claro que prácticamente las opciones eran muy pocas. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera...
Pues por fin estamos aquí y les damos la bienvenida a todos por estar con nosotros en un partido que no puede perderse absolutamente nadie. Llevamos tiempo ya con ganas de que llegue y ahora que ya está aquí, seguro que no nos va a defraudar. Aquí estamos, en el fantástico Estadio Azteca, un lugar que evoca muchos recuerdos. Si se preguntan a qué me refiero, solo hace falta que echen la vista a las placas conmemorativas. ¡Pero qué bien le pega! ¡Y el rebote! En cuanto percibe la oportunidad, sabe perfectamente que no la puede desaprovechar. ¿Verdad que no? En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Dudo mucho que alguien se esperara este comienzo. ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! ¡La controla Messi! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Parece que sale. ¡Mbappé! Ha demostrado una seguridad en sí mismo bárbara. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Y aquí llega el primer saque de esquina. ¡Salta para sin peligro para el portero! La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanzan. Interesante balón. Un buen balón. ¡Ahí va el disparo! Intervenciones así no se ven todos los días. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. ¡Va a golpear! Corner, el segundo del partido. Mientras, el equipo rival sigue con un solo corner en su haber. ¡Puede intentarlo! Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. No creo que pueda quejarse de nada. Ya ves qué sorpresa. Bueno, lo van a forzar a cambiar sus métodos. Aún queda partido por jugar. Le ha dado muchos quebraderos de cabeza al árbitro, ¿eh? ¡Ensaya golpeo! ¡Gol! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Jugadón! Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad. Y esto está 2-0. Ahora nos encontramos con un partido muy diferente, con un equipo que lleva una cómoda ventaja. Tercer saque de esquina. Tan solo un córner para el rival. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Esto es lo que suele pasar. ¡Solo le queda Messi! Bueno, ¿qué hacía la defensa ahí? Ya sabemos la calidad que tiene este jugador para disparar. Hay que marcarle mucho mejor, hombre. Es que si le dejas tirar, te la va a clavar. Juega hacia la banda derecha. Consigue salir. ¡Diego Milito!
conseguido transformarla. Les falta todavía un poquito de ritmo, ¿eh? Eso está claro. Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque. Ahí está, para recuperarla. Abre el campo. Recibe la pelota en zona de peligro. Maradona. La controla Maradona. Joao Cancelo. Ha hecho bien al avanzar por su cuenta, pero los rivales no le han dejado seguir. ¡Llega la ocasión! ¡Controla el balón en zona de peligro! ¡Oportunidad! ¡Gol! ¡Pues nada! ¡Otro más! Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa. Sin palabras, estoy sin palabras. ¿Pero de dónde ha salido este guepardo? Pero qué espectáculo, ¿eh? Vaya carrera que se ha pegado y encima finaliza la jugada. Increíble. El control es total y absoluto. Y se ve obligado a retroceder. ¡Menudo prueba el disparo! ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es imparable! Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. Vuelven a la carga con una desventaja ahora de dos tantos. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Hay contacto y va a ser falta. Bernardo Silva. ¡La recibe! ¡Atención! El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. Messi. Kimmich. Avanza sin problemas. Centro de Brais Méndez. Gran corte, justo a tiempo. La intenta deslizar a través de la defensa. Parece que estaba adelantado. Marquinhos. Se agregarán tres. La controla Diego Milito. Busca un buen desmarque. Posición correcta. Golpea el balón. Rice. Desde ahí pueden llegar arriba. Diego Milito. Atención, que es. Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Pues el marcador, la verdad, me parece un buen reflejo, pero bueno, perfecto, de lo que hemos visto en el campo, con buenos movimientos en el centro del campo y arriba. Si no se enfrían en el vestuario y saben imponerse como han hecho en el primer tiempo, su rival lo va a tener más que difícil para remontar. Bueno, yo creo que casi imposible. El resultado del partido es de 3-1. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Por lo que sabemos,
No se han realizado cambios en el descanso. La pone a la banda. Menuda concentración ha demostrado. Hoeneß. Y con este ya son 10 goles. ¿Cómo? Pero bueno, ¿quién dispara? ¡Gol! Y acaba en la red. Ahora sí que sí. El partido parece sentenciado. ¿Alguien pensaba que no iba a marcar? Vaya demostración de temple. ¡Atención con el disparo! Hoy tenemos fútbol de posesión, Julio. Todo el mundo lo describe como si se lo supiera al dedillo. Pero dime, ¿cuál piensas tú que es el factor determinante para que funcione? Pues mira, Carlos, muy fácil. Yo pienso que lo más relevante es cómo se trabajan las jugadas. No simplemente pasarle a echarla a correr, eso no. Está claro que la velocidad es clave, es importante en fútbol. Pero la inteligencia y la visión de juego lo son más todavía. Como alguien dijo una vez, jugar al fútbol es muy sencillo. Pero jugar un fútbol sencillo es la cosa más difícil. ¡Oportunidad de remate! Sin riesgo para el portero. Bienvenido. Ha visto la carrera. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Intenta el remate. Maradona supera la defensa. Lo intenta. Dentro al arco. Vuelve a intentarlo. Lo han hecho todo bien menos el remate a la puerta. La cantidad de espectadores de este partido fue de 80. Es un muro y lo saben. Esa galopada es buena. Acabará en ocasión. ¡Aparece el corte! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Diego Milito! ¡Gol! ¡Ha puesto en el fondo de las mallas! Parece que no se conforman con la ventaja. No sé yo si la defensa podía haber reaccionado antes, sinceramente. Es que se ha fraguado todo en cuestión de milésimas de segundo. Parece que hay claro contacto y, por tanto, falta. Un buen pase y podría colarse. ¡El balón le llega! ¡Es Maradona! Tengo que volver a mencionar el paradón que se ha sacado el portero en esta acción, ¿eh? Es que, en serio, ha sido una maravilla. La controla Diego Milito. Vuelca el juego a la banda derecha. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Qué buen balón! ¡Atención! Quiere marcar un tanto para recordar. ¡Menudo disparo! ¡Potentísimo! A ver, no creo que los rivales se preocupen si sus contrarios siguen haciendo eso, ¿eh? No creo. Casi pueden sentarse a descansar y retomar el partido a placer. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. ¡Buena anticipación! Estupendo corte. La juega hacia la derecha. Tiene un
buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. ¡Y dispara a portería! ¡Gol! ¡No perdona! ¡No, señor! Vale que la finalización ha sido brutal, pero es que vaya pase le ha metido el compañero. Siguen intentando dar la cara pese al resultado. Maradona intenta colarla. Diego Milito consigue bloquear el esférico. Cuando veo jugadas así se me ponen los pelos como escarpias, ¿eh? Mereció gol, la verdad. Ese pase no ha salido limpio. El Barcelona se abre camino con muy buenos pases. No tenía buena pinta, pero la defensa ha sabido salir al paso. Yo diría incluso que se han salvado del gol. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Consigue salir. ¡Messi! Se va a las nubes. Hay un cambio en el campo de juego. Número 21. Pues ya vemos que se va moviendo el banquillo, así que va a haber relevo. Entran número 22, número 42, número 14. Bernardo Silva avanza con decisión. ¡Le pega! ¡Y gol, 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 gol! ¡Qué genialidad de Martin Odegaard! Han recuperado un gol. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. ¡Pues el suplente ya ha dejado su huella! Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo de la red. La remontada parece un poco más posible. ¡Pedri! ¡Ha parado Julio César! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Saviola! ¡Ha puesto a prueba al portero! ¡Se acabó! ¡Fin del partido! ¡Esta gente borda el fútbol! ¡No he visto muchos partidos mejores que...